Hola a todos, ¿cómo estáis? Soy Trufaul, bienvenidos a mi casa, un día más, para contaros algo sobre un tema que nos entusiasma, que es la Segunda Guerra Mundial, las cosas raras, sobre todo todos los inventos nazis, que dice mi amigo Fran. Y nada, hablaros hoy del Sandergeat SG-113, que fue nada más y nada menos que un cañón contracarro de Animalisa sin retroceso de 77 milímetros y desarrollado en el año 44 por la Reichswerke Hermann Göring, en respuesta a la solicitud del Ministerio del Aire alemán de un cañón anticarro de alta precisión para los aviones de ataque terrestre que poseía en esos momentos la Luftwaffe. El SG-113 estaba diseñado para disparar hacia abajo, justo al contrario que su gemelo en el aire, que todavía no hemos hablado y que dentro de unos días sí que lo haremos, que era el SG-500. Un sistema que os avanzo, era algo al revés, no disparaba hacia abajo, sino que disparaba hacia arriba, como si fuera un montaje Scratch Music. El proyectil del SG-113, o sea, del contracarro, que es el que hoy hablamos, era un cohete de 45 milímetros con punta perforante, capaz de atravesar 52 milímetros de blindaje. Recordemos que los carros en su parte de arriba no están demasiado blindados y que tenía una velocidad inicial de salida al tubo de unos 650 metros por segundo, que no está nada mal. En el momento que el magnetismo de un carro de combate era detectado por el sistema, este activaba el modo de disparo de forma automática. Instantáneamente, un sistema secundario que hacía de contrapeso y que pues, explotaba en dirección contraria a donde iba el proyectil, por la parte trasera del cañón, pues este anulaba el retroceso y no hacía peligrar el correcto vuelo del aparato y de rebote, pues no hacerle perder demasiada velocidad. Cada arma tenía 1,6 metros de largo y cargado pesaba 67 kilos. De esto, pues la visión extraña que veis, puesto pues en este, por ejemplo, Focke-Wulf 190 en las alas. Los cañones sin retroceso Sandergeat 113 se montaron por primera vez en tres cazatanques Henschel HS-129B0 a fin de poner a prueba el sistema y sopesar las posibilidades de implantación en todos los cazabombarderos de la Luftwaffe ya en 1944. Y en esta ocasión se instaló el sistema modo de montaje Scratch Music en medio del fuselaje del aparato y con las bocas de los cañones apuntando hacia arriba en un ángulo de tan solo 10 grados. Los cañones se activaban gracias a una antena que hacía de sensor y tenía forma de T en el extremo delantero del fuselaje, de como os he dicho, estos Henschel 129. El piloto era el que decidía, según el tipo de objetivo a batir, si disparaba de uno en uno todos los proyectiles o en una salva mortal de 6. Y en septiembre del 44, el SG-113 pues también se probó en un, como os he dicho, cazabombardero Focke-Wulf 190, pero esta vez con tan solo dos cañones en cada ala y equipados, en esta ocasión, no con un sensor solamente, sino con dos, en forma también de antena, que activarían los lanzadores, esta vez de forma separada, no conjunta como en el Henschel 129. En el aeropuerto de Rechlin vieron cómo las pruebas iban evolucionando de este sistema, de estos extraños ingenios que, aunque fuera algo realmente raro de ver, pues dieron muy buenos resultados y que al final era lo que se precisaba con extrema urgencia en el Reich. Una vez más, es aquí cuando las cosas chocan o chocan los intereses de lo que es más necesario para el país, en sus estertores de muerte además, o lo que tenía que funcionar mañana. Un sistema destructor de carros de combate como el 113A o bien un borrador de bombarderos como tenía que ser el Sandergeat 500, del que hoy os hablaré en breve. Göring se salió con la suya, pues sin aviones, pilotos, sin carburante y apenas munición, poco o nada se podía hacer ya. Por tanto, 1945, la Luftwaffe empieza a equipar algunos aviones con los Sandergeat SG-500 y el Sandergeat SG-116 y variantes posteriores como el 17, 18, 19, que ya os hablaré también en un futuro, pues se dieron de baja, desaparecieron. Se pensó pues que no era un sistema que hacía falta en ese momento. Y esto es todo el día de hoy. Yo quería hoy contaros esta historia del Sandergeat 113A, una historia que se me ha atravesado un poquito porque cuesta a veces encontrar información de según qué cosas, los traductores no te ayudan para nada, y bueno, en fin, hoy tenemos ya el trabajo hecho, mañana espero poderos contar el 500 y alguna sorpresita más, en un futuro hablaros de los montajes Scratch Music,
Y este miércoles tenemos un directo brutal con mi amigo Esteban Pérez Bolívar, hablando de la batalla de Matapán. Y el jueves, porque lo hemos cambiado, tenemos el especial con Yago Rodríguez, con Triana, con Pulido, para hablar pues de las posibilidades que tiene España de defenderse en caso de que alguien pues quiera atacarles por el estrecho. Sin nada más que añadir, me despido, no sin antes aprovechar para saludar a todos mis patrones, a todos los del Núcleo Duro y a todos vosotros que estáis viendo el canal. Y sobre todo el vídeo hasta el final. ¡Hasta luego! ¡Chao, chao!